hay un tremendo malentendido sobre la santidad. Muchos cristianos intentan conseguir la santidad absteniéndose de cosas. Ellos piensan, si no hago esto o aquello, entonces soy santo. Pero eso no tiene nada que ver con ser santo. Hay cosas que usted no puede hacer si es santo. Pero no es correcto sugerir que la santidad significa quitar una cantidad de cosas en la que usted está involucrado. La santidad no es negativa. Pablo escribió en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Esta es la visión de la mayoría de la gente respecto a la santidad, someterse a sí mismo a regulaciones. Pablo prosiguió dando una lista de regulaciones que algunas personas siguen en un intento de lograr la santidad. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, todas cosas que se deterioran con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en falsa humildad y en negligencia del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Versículo 21 al 23. En otras palabras, abstenerse de ciertas cosas no lo hacen santo, no es la santidad de Dios. En Mateo 5, 16, Jesús explicó la relación entre la santidad y nuestras acciones. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que brille vuestra luz significa hacer buenas obras para que otras personas sean capaces de ver a Dios. No significa mantener una serie de reglas negativas. Es una fuerza poderosa y positiva. De hecho, creo que la santidad es la fuerza más poderosa trabajando en nuestro universo. Ampararse bajo un sitio de vida negativo y llamarlo santidad es engañarse a sí mismo. No es en absoluto la santidad requerida por Dios. Gracias, Señor, porque tú me has llamado. Proclamo que dejaré que mi luz brille como una fuerza poderosa y positiva, porque soy santo. Amén.